Bona tarda a tothom. En primer lloc, voldria agrair la presència i donar la benvinguda als participants que ens introduiran en el Yamuna River Project. A l'Iñaki Alday, coautor d'aquest projecte i director del Departament d'Arquitectura de la Universitat de Virgínia, el Pankaj Birgupta, difícil, coautor també del Yamuna River Project, i professor d'arquitectura també a la Universitat de Virgínia, i a Francesc Granell, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona. Benvinguts tots els companys que ens acompanyeu en la presentació d'aquest projecte i del llibre que recull els seus 5 anys d'història. El Yamuna River Project té com a objectiu reimaginar i transformar el seu riu sagrat Yamuna, ajudar a la ciutat de Nova Delhi i els seus 20 milions de ciutadans. El protagonista d'aquesta tarda, el riu Yamuna, és considerat com un desastre ecològic. Coincidint en el seu pas per Delhi, hi ha gairebé 500 quilòmetres de riu que no sosté cap vida. Hi ha trams en el qual es troben 22 milions de bacteris fecals per cada 100 mil·lilitres, a més de tòxics ambientals procedents de la indústria. Ara, la ciutat s'enfronta tant a un problema ambiental com de salut pública. En aquest marc, el Yamuna River Project, impulsat per la Universitat de Virgínia, així com la publicació del llibre, pretenen servir de catalitzador per a la recuperació urgent del riu Yamuna i els seus afluents. En aquest sentit, voldria destacar 3 elements importants d'aquesta iniciativa. La primera, la transversalitat de l'arquitectura. Aquesta professió no es pot entendre de manera aïllada. L'arquitectura i l'urbanisme s'integren en projectes pluridisciplinars i col·lectius, on des d'àmbits de coneixement diferents es poden generar solucions reals a problemàtiques complexes. El medi ambient, la salut, l'economia i el disseny urbà són algunes de les múltiples àrees de coneixement que han servit en aquests darrers 5 anys com a base de coneixement en el Yamuna River Project. En segon lloc, la universalitat dels valors i els efectes de la bona arquitectura, el coneixement de la idiosincràsia del lloc, la captació de l'essència del territori i l'aplicació d'aquells elements que en són comuns, com són la integració en la naturalesa i el reconeixement de la identitat de les persones. I en tercer lloc, voldria enfatitzar la capacitat que tenim els arquitectes d'esdevenir un referent per a la qualitat de vida de les persones. Els arquitectes gaudim, doncs, d'atribucions i la capacitat per col·laborar en la creació de ciutats i pobles més sostenibles i més cohesionats, facilitant la sociabilitat en els espais col·lectius i reduint les desigualtats socials i territorials. I aquest fet queda completament palès en el projecte i el llibre que avui presentem. A priori sembla que no tenen molt en comú Catalunya i la Índia, però hi ha una cosa tan real com demostrable, i és la capacitat transformadora de l'arquitectura i dels arquitectes, i per aquesta raó hem d'aprofitar les oportunitats que tenim per multiplicar el nostre valor a la societat. Bé, jo em penso que ara tinc que donar les gràcies i donar pas a l'economista Francesc Granell, que també ens fa unes paraules. Doncs gràcies i benvinguts a tots. A partir de este momento, ¿no? Bueno, yo creo que estamos ante un programa, ante un proyecto, este Yamuna River Project, que liga perfectamente con lo que en la actualidad son los objetivos de desarrollo sostenible que ha marcado las Naciones Unidas para el periodo hasta el 2030. O sea, lo que llamamos la Agenda del 2030, en lo que es la cooperación internacional y lo que es algo muy importante, la acción que deben llevar a cabo todos los países que han firmado los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que firmaron el Acuerdo de París sobre el cambio climático y sobre la mejora del medio ambiente y que se comprometieron a, efectivamente, luchar porque
hubieran proyectos como el del Yamuna River que sirvan para evitar pues esta degradación medioambiental que tenemos. Esto además, este proyecto, liga con una realidad incuestionable, y esta realidad incuestionable es que las ciudades, las megalópolis del mundo, cada vez tienen una problemática más compleja y más complicada, como veréis luego con la presentación del proyecto. Pensemos que en 1950 solo el 30% de la población mundial vivía en grandes ciudades, era urbana. Hoy en día estamos en el 54% y pensemos que en 2030 habrán 5.000 millones de personas que vivirán en las grandes ciudades. Nueva Delhi es, o Delhi es efectivamente uno de estos ejemplos de megalópolis que está entre las 6 o 7 mayores ciudades del mundo: Seúl, Tokio, Yakarta, Pekín, Bangkok, que tienen además una problemática pues algo diferente por el hecho de que su vida depende muchísimo del río Yamuna. Pensemos que Delhi es una ciudad relativamente en su función de capitalidad, relativamente reciente. Pensemos que, aunque se funda en el siglo XVI, su función como capital administrativa de la India, reemplazando a Calcuta, solo se produce en 1931, y que entonces pues era una ciudad relativamente pequeña. Claro, haber llegado a los 20 millones de habitantes en un periodo relativamente corto, pues es un elemento muy importante. Bueno, entonces, claro, es un elemento muy importante que ha significado que se han ido degradando los parámetros en los cuales vivían aquellos habitantes de la nueva capital cuando se creó en 1931. Y pensemos que entonces, bueno, pues había, evidentemente, seguramente cuando hubo el traslado, y habían costes y beneficios de hacer el traslado desde Calcuta hasta New Delhi, pero claro, es que hoy en día estos costes y beneficios se han modificado enormemente. Pensemos que hay una serie de costes de medio ambiente y de problemas de distorsión de la calidad de vida a los cuales quiere hacer frente el proyecto del Yamuna River. Pero pensemos que también las concentraciones urbanas generan una serie de beneficios. Las economías de escala, pues pensemos que son centros de innovación. Esto lo estamos viendo con muchas ciudades del mundo. Y en la India, efectivamente, pues cuando antes solo conocíamos 3 o 4 grandes ciudades, pues ahora también sabemos que Bangalore, por ejemplo, es una ciudad de crecimiento importantísimo desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en este contexto se plantea este proyecto del Yamuna River, y como ha dicho muy bien nuestra decana, o vuestra decana, perdonad en este sentido, pues claro, nos encontramos con que la ciudad se está volviendo invivible por momentos. Se está volviendo invivible por momentos, pues porque pues hay problemas que afectan ya a la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Hay problemas de salud, hay problemas de agua y sanidad, hay problemas de un trabajo que no sea un trabajo marginal, ¿no? Pensemos que el 30 o hasta el 40% de la población vive en una economía que no es exactamente la economía legal, la economía negra, podríamos decir, o del sector negro, ¿no? Y pensemos que pues hay aquí toda una temática de
ciudades sostenibles, y de acción para el clima y la vida sobre la tierra, y además hay toda una problemática asociada a lo que pueden hacer los grandes organismos internacionales para conseguir que la agenda del 2030 tenga resultados tangibles, tanto a nivel de cooperación internacional como a nivel de las acciones que deben llevar a cabo los diferentes países. Diferentes países y las diferentes autoridades regionales, locales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esto quiere decir que el proyecto del río Yamuna es un proyecto ecológico, urbano, que se ajusta muy bien a todos estos objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. No a los 17 objetivos, pero sí a algunos de estos que yo citaba, ¿no? Y efectivamente aquí pues hay toda una serie de elementos de desarrollo urbano sostenibles que el proyecto cubre. Una serie de cuestiones sobre medio ambiente, una serie de cuestiones sobre housing, sobre creación de vivienda. Hay una serie de elementos importantes para la vida de las personas. Pensemos que en este último año de la ayuda al desarrollo, pues bueno, aproximadamente el 5% se ha dedicado a cuestiones de medio ambiente, pero es que el problema del proyecto del Yamuna River no es tanto tener que acudir a la ayuda al desarrollo como crear una infraestructura organizativa y administrativa para conseguir que se destinen recursos internos de la India, recursos regionales, recursos del gobierno central, y esto además pues ayudado en la medida de lo posible por algunas acciones que puedan llevar a cabo organismos internacionales, como puedan ser pues el Banco Mundial, o organismos europeos, como puedan ser el Banco Europeo de Inversiones, por citar solo un par de organismos que pueden ser en este sentido interesantes para no solo para poder financiar el proyecto, para acabar de financiar el proyecto, sino para conseguir que hayan elementos de enseñanza o de discusión sobre otros proyectos que también han sido más o menos exitosos en otros lugares y en otras megaciudades, para que todo esto vaya adelante y de acuerdo con los estándares de sanidad y salud de la Organización Mundial de la Salud, y para ver pues los retos que presentan las rápidas urbanizaciones que han tenido lugar en otros países y con otros grandes ciudades. Creo que es evidente que las megaciudades van a jugar un papel esencial en el futuro de la humanidad, y pensemos que evidentemente hay pues más de 50 millones de habitantes ya en este momento cuya calidad de vida depende del Yamuna River. Bueno, entonces, ¿qué hay que significar con esto? Hombre, pues yo creo que lo que hay que significar es que la calidad de vida que implica un proyecto de este tipo para la gente de New Delhi y para la gente de la India en general es algo crucial. No es solo un problema ya específico de que aquí pues dos arquitectos de la Universidad de Virginia, bueno, uno de ellos, Iñaki, ahora se irá a Tulane en New Orleans, ¿no? Pero que nos presenten un proyecto magnífico y maravilloso, y si compráis el libro lo veréis, ¿no? Un libro muy bien realizado, sino que es un tema que afecta a la vida de mucha gente. O sea, no es una recreación arquitectónica, ¿no?, más o menos optimista o más o menos
inconexa con la realidad, sino que es algo muy conectado con la realidad de la vida de estos más de 50 millones de personas que viven allí y que, bueno, y que serán muchos más en el futuro. Ahora, quizá en estos últimos tiempos, con la crisis mundial, pues la población de New Delhi está un poco estancada, ¿no? Pero seguro que en el futuro aquí vamos a tener, como en todas las megaciudades, desarrollos que tenemos que impedir a toda costa la comunidad mundial, porque en definitiva los objetivos de desarrollo sostenible son para todos. Todos nosotros vamos a vivir pues el aumento del nivel del mar, y todos nosotros y las próximas generaciones van a ver que la huella ecológica que puede tener la realidad en el Yamuna River o en tantos otros lugares del mundo, pues genera dificultades para el desarrollo urbano y para el desarrollo de una vida más o menos aceptable y sostenible en la población mundial. Bueno, yo creo que evidentemente está claro que el desarrollo desordenado y no regulado de las ciudades o de las megaciudades, sobre todo, es algo que no nos tiene que a todos ser indiferentes. Nosotros todos estamos metidos en este solo mundo en el que vivimos, y por tanto el hecho de que Shanghái crezca desmesuradamente, o Delhi o Beijing crezcan desmesuradamente con problemas ecológicos, es algo que también va a influenciar pues nuestra vida futura. Y es por esto que creo que tenemos que dar soporte a los esfuerzos que hacen desde la Universidad de Virginia, Iñaki y Puncak, para tirar adelante este proyecto, este ambiciosísimo proyecto que creo que liga perfectamente con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que liga perfectamente con el Acuerdo de París y que liga perfectamente con la sensibilización que tiene que tener la comunidad internacional por solventar los problemas globales, pero también los problemas puntuales de lugares en donde está donde están algunos de los grandes problemas, ¿no? Yo creo que pensemos que este río Yamuna, además, pues bueno, se da la circunstancia de que atraviesa este monumento tan emblemático que es el Taj Mahal, ¿no? Y el Taj Mahal está en el río Yamuna, abajo, aguas abajo. Unas aguas abajo que, como decía la decana, está completamente fuera de lo que es la ecología razonable, ¿no? Bueno, esta ecología razonable que tiene que servir para que la gente tenga una salud satisfactoria, para que la gente pueda disponer de agua más o menos en buenas condiciones, o de que haya un crecimiento sostenible de lo que es, en fin, una concentración urbana como la que es Nueva Delhi. Yo creo que en este sentido, yo creo que el proyecto que han planteado Iñaki y Puncak es un proyecto muy interesante, no solo por el Yamuna River, que también lo es, sino por lo que representa para gestionar los problemas de medio ambiente y los problemas de desarrollo de ciudades sostenibles para el futuro. Y creo que, en definitiva, les tenemos que agradecer el esfuerzo que están haciendo para impulsar el estudio de esto y para luego intentar conseguir financiación para que el proyecto se lleve adelante, pues con la financiación evidentemente del gobierno de la India y de los organismos regionales en la India misma, pero también con el apoyo de la Unión Europea, con el apoyo del Banco Mundial y con el apoyo de otros organismos internacionales interesados en esto, que es el primer objetivo y más importante del Acuerdo de París y de los Objetivos de Desarrollo del Sistema, que es conseguir un mundo ecológicamente posible
y no económicamente, socialmente y técnicamente, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo era estas las reflexiones económicas que quería hacer, ¿no? Siguiendo lo que nos ha dicho la decana, y ya no tengo otra cosa que decir que pasar la palabra pues a Iñaki Aldae y a Pankaj Birgupta, que nos explicarán con más detalle algo que a vosotros, ¿no?, os va a interesar mucho más, que es cómo se está planteando este proyecto, que tiene temas arquitectónicos, tiene temas de urbanismo, de organización del territorio y, algo importantísimo también, de organización administrativa para lidiar con todos estos problemas complejos. Pues, Iñaki, eres tú que tienes la palabra ahora, creo, ¿no? Are you starting or what's happening? You go now? You go. Okay. Gràcies, Francesc, gràcies, decana, gràcies a tots per vindre. Parlarem en moltes llengües. Avui jo alternaré el castellà i el català i l'anglès, millor, i Pankaj more in English. El proyecto, bueno, un poco el objetivo de presentarnos aquí, digamos, este libro se ha presentado en Delhi en otras circunstancias y un poco siguiendo lo que comentaba nuestra decana, este proyecto, digamos, habla un poco del rol de la arquitectura y el rol de los arquitectos y también del rol de la universidad y el rol de la investigación, digamos, en temas urgentes, en grandes challenges que llaman. En temas claves, digamos, en este momento de cómo estamos habitando el planeta. Y además es también una exploración sobre la investigación multidisciplinar, que es algo que estamos hablando constantemente y es difícil de visualizar o que no está nada claro todavía. Entramos ya a hablar del proyecto. El proyecto es una investigación sobre el estado del río Yamuna, en Delhi, la ciudad de más de 20 millones de habitantes, en el cual toda la materia del río es materia fecal, no hay agua, por así decirlo, hay cero de contenido de oxígeno y se llevan billones de dólares invertidos en infraestructuras duras de tratamiento de agua y sin resultado aparente. Por lo tanto, el primer objetivo que teníamos era ver cuáles son las causas del problema, ¿no? Y descubrir, digamos, que el problema no es el agua, el agua es el indicador de un problema y el problema es la ciudad, la falta de justicia, digamos, de ecuanimidad en la ciudad. Por lo tanto, teníamos que ir bastante más atrás para entender cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado la ciudad de Delhi y cómo el crecimiento de la ciudad y de la cultura de la ciudad ha variado durante los últimos, especialmente de los últimos 150 años. Esta es una imagen de Delhi, de la Delhi de los mogoles, en el que el palacio real recibía el agua a través de un canal que veis paralelo al río, en el cual el último consumidor era el emperador. Eso quiere decir que toda la gente que consumía agua antes mantenía este agua perfectamente limpia para el emperador, que era el último consumidor de este agua. De esta relación, digamos, tan directa con el consumo del agua, con los baolís y los pozos, digamos, que todos habéis visto en imágenes, digamos, esos pozos escalonados para coger el agua, etc., a una situación en la cual estamos en una crisis de salud, digamos, de tierra contaminada y una prioridad social y política de primer orden, digamos, estas son noticias de cuando Modi llegó al poder. La ciudad de Delhi es un estado, el National Capital Territory, atravesado por el Yamuna, que nace en los glaciares del Himalaya y después de varios cientos de kilómetros llega a la ciudad de Nueva Delhi y llega en este estado. El agua es negra, es como asomarse a una cloaca gigante, de un hedor insoportable, y no hay ni un solo pájaro, ni un solo pez, digamos, en los alrededores de este agua.
Y sin embargo, digamos que la historia explica este cambio de la relación, como todas las ciudades del mundo prácticamente, en el cual nos hemos relacionado de una forma conflictiva entre la ciudad y el río, en el que el agua es el recurso, pero también es la amenaza por las inundaciones, es donde poníamos el patio trasero, pero que estamos ya cambiando esta relación. En cambio, Delhi y India tenían una relación completamente diferente con el río, como veis en esta imagen de 1860, en el cual, digamos, la ciudad vivía en torno al río. Y ahora la ciudad tiene como patio trasero a este río, con las plantas de energía, con las infraestructuras, con la basura, digamos, de la ciudad, que la ciudad no quiere. Y aquí es donde empieza el cambio del río. El agua llega de los Himalayas en muy buenas condiciones a una presa, que hay aguas arriba, al principio de la ciudad. De allí el agua es tomada para boca y solo entra el agua que viene procesada, digamos, de los cuerpos de los habitantes de Delhi y no tratada. Y como veis, es una imagen parecida, si googleáis el Amazonas y el encuentro del río Negro y el Solimoés, pero en vez de haber delfines rosas y delfines azules en las dos aguas distintas, al lado y lado del encuentro, lo que hay es materia fecal en un lado y la poca agua que se escapa por las juntas de la presa, que es el agua verdosa limpia. La investigación que hemos hecho, por supuesto, incluye, digamos, todo el trabajo de campo, de infraestructuras, de temas sociales, de temas políticos, históricos, y, por ejemplo, la capacidad de tratamiento de agua, que es una cuestión evidente, y también cómo se gobierna el agua, que veremos un poco más adelante, pero que, como veis en esta imagen de uno de los drenajes, de uno de los antiguos ríos, que ahora son canales de agua fecal, hay 4, 5, 6 agencias encargadas de este trocito de la fotografía. Digamos, canales, la agencia del agua, la agencia de transporte, el municipio, el privado, las compañías de energía, con lo cual esto queda completamente bloqueado para cualquier tipo de acción. Los ríos de Delhi, porque no solo el Yamuna, son todo el sistema de tributarios, eran ríos que antes de llegar a Delhi tienen, ahora mismo todavía tienen esta pinta, que es un río perfectamente saludable, digamos, antes de entrar a recibir todo el agua no procesada, digamos, de los habitantes de Delhi. A partir de aquí cambian a este aspecto. Entonces, esta foto es realmente interesante porque cada 15 días llega un bulldozer y se lleva esta basura del tren, del canal, o la empuja al río, y 15 días después vuelve a estar así. Y sin embargo, los apartamentos que veis ahí arriba están perfectamente brillantes por dentro. Entonces aquí nos explica otra cosa, que es algo en lo que hemos estado trabajando también, que es la relación cultural entre el habitante de Delhi y el espacio común. Y entre el espacio común es el espacio público, son los ríos, los canales, etc. Desde la ocupación británica, en el que cambia la relación, como comentábamos antes, de el habitante de Delhi viviendo con su canal, su pozo, su agua, su río, transformado a un agua que llega como producto por unos conductos que no se sabe de dónde vienen, más la condición de que este es el espacio exterior es el espacio del ocupante británico, el espacio privado es mi piso, es mi casa. Por lo tanto, la gente tiene perfectamente limpio el apartamento, pero tira la basura por la ventana, porque el espacio exterior no es de nadie. Es un problema de 150 años, que por supuesto los últimos 50 años de crecimiento exacerbado se convierte en más crítico, de falta del commons, falta de la condición cultural común de la ciudad. Uno de los temas fundamentales por los que este proyecto ha seguido adelante es trabajar en open source, es completamente abierto, digamos, y no es parte de ningún partido, de ninguna agencia, de ninguna parte, sino que todo lo que hacemos se produce en el ámbito abierto, con una estructura compleja dentro de la universidad, en el que hay varios institutos, profesores, etc., y de una forma multidisciplinar. Por ejemplo, uno de los principales impactos del proyecto ha sido la gobernanza. Así es como se gobierna el agua en Delhi. Yo no sé si lo entendéis, ¿no? Nadie lo entiende.
es decir, no se gobierna el agua. Por lo tanto, uno de los principales problemas es que no se pueden tomar decisiones por una falta de gobernanza del agua. Este es el trabajo de un profesor de política de la Universidad de Virginia con un estudiante de diseño visualizándolo. Y este es uno de los temas que mayor impacto ha tenido directamente ya hacer cambios de gobernanza. Por lo tanto, cuando el ministro del agua vio esto, no permitió seguir la presentación y dijo, vamos a arreglarlo. Estamos trabajando con él en formular, digamos, una nueva agencia que va a pasar por encima de todas las agencias, igual que el metro de Delhi ha sido capaz de construir el metro con esta agencia independiente, la Yamuna River Development Corporation, que pueda tomar acción directamente sobre las medidas de implementación, digamos. En este sentido, estamos trabajando en esta estructura de gobernanza, que no vamos a entrar en detalle, pero bueno, esto incluye también reconstruir todas las narrativas. Esta es la diosa Yamuna, una escultura del 800, extraordinaria, a vuestra derecha, otra a vuestra izquierda. La diosa Yamuna se reconoce porque iba encima de una tortuga. La diosa Ganga va encima de un pequeño alligator, un pequeño cocodrilo. Parte de este proyecto es la reconstrucción de las narrativas culturales del río y la ciudad y las personas de la ciudad. Y como os decía, los trabajos más claros por parte de profesores de ingeniería relacionados con el agua, como los análisis, digamos, sistemáticos y la cuantificación de este momento en el que el río cambia completamente de composición química, y por eso habréis oído noticias del Taj Mahal en Agra, que tiene un problema de hongos verdes que están colonizando la fachada, porque está bañado con las aguas no tratadas de 20 millones de habitantes de Delhi, 100 kilómetros más arriba. Con profesor de ciencias ambientales, descubriendo, digamos, cuál es la trayectoria de ocupación del terreno en Delhi, en 2028 no habrá nada, no hormigón o asfalto en todo el National Capital Territory of Delhi. Con eso, pues imaginar el tema de efecto de isla de calor, el efecto de inundaciones por falta de permeabilidad del suelo, etcétera, y por lo tanto salud pública. Temas de inundación, evidentemente, de la afectación de los 100 años, de una inundación de periodo de retorno de 100 años, que puede ocurrir mañana o pasado, digamos, con mucha... Y los efectos que todo esto está teniendo en el agua del freático. Pensar que todo el agua del Yamuna es completamente insuficiente para alimentar a 20 millones, hay varias otras fuentes, y una parte importante de las fuentes son pozos, y muchos de ellos pozos ilegales, digamos, que suministra la mafia de los tanques a precisamente a la gente más pobre y que paga más por el agua más insegura posible, que es del freático, con grave contaminación de nitratos. Cuando nos preguntan pero esto es imposible de arreglar, ¿no? Esto es una bestialidad. Uno de los ejemplos que ponemos, primero decimos, no hay más remedio que arreglarlo, porque es una cuestión de supervivencia, y otro es, la ciudad de Barcelona, por ejemplo, se llamaba Basurona en los 70, y a través de una visión de transformación de la ciudad, digamos, hemos pasado a una ciudad que es modelo de desarrollo urbano para muchos sitios. Nosotros que somos de Barcelona, pues sabemos que tiene todavía muchísimos defectos y no estamos contentos, etcétera, etcétera, pero bueno, es una success story para explicar que sí, que las visiones de transformación son posibles y que es nuestro trabajo, digamos, producir visiones holísticas, digamos, que ayuden a poner una dirección, digamos, a quienes toman las decisiones. I'm sorry, I'm going to speak in English because my Spanish is non-existent. Thank you. So, as Iñaki has very eloquently pointed out, what does all this research result in as a prognosis, but also as a vision? And I think the important point here to make is that since 1947, when India became independent from the English, we have been a democracy, which means we are slow, we are deliberative, but we are always moving only with consensus and the support of the elected people, representatives. So we felt in the project it was extremely important to visualize
the potential to visualize and graphically simply create the information that first is understood by the people and then by their elected representatives, so that this movement to a change happens through a government process, through collective action. And for that, I mean, the simple vision diagram started to emerge. This is one of the most important ones, is the idea of encircling the city with a river forest. The Yamuna River, its main floodplain, the Sahibi River, which is right now the filthiest drain, but also the Aravali Hills that create the kind of ecosphere embrace of the city. And in the last 5 years, working systematically with our students of architecture, urban design and landscape, the first remediation has to be the biggest one that is missing, which is the idea that the colonial city only developed on the western side of the river, because this is the floodplain. So traditionally, there was no city on this side. It was only agriculture. But in the last 25 years, as the city population went from 4 million to 8 million to 9 million, 9 million to 20 million, now we have 10 million people living here. And on this side, there is no system of public parks. There is no system of social housing. There is no system of public space. So the first action is to take the floodplain and make it this ecological commons, so at least half the city, which is now without any access to green space, to public space, starts to think of this as their public territory, as their democratic space, which is deserved by all citizens of a democracy. We look at the source of the most pollution in the entire Yamuna, from Himalayas to the sea. This is what used to be the Sahibi River, 58 kilometers long in Delhi. When I was a child in the 70s, this is where my grandparents and their friends would go hunting for ducks, because this was the best for ducks, fowl. This was all agriculture. Now we have all city. And this one drain, which is the 70% of the contamination, is the first target, because this is the easiest way to immediately start to enact these urban reforms in a very tangible way. You start to set up localized water treatment plants, sewage treatment plants. You start to treat pockets of housing and upgrade the slums into proper housing. Because as the river authorities and the municipal corporations say, if you just make sewage treatment plants, but you have 10 million people living in slums, and those slums keep moving, you cannot connect that to sewage treatment plant. To make the sewage treatment plant work, you have to have proper housing. We look in great detail at what is the plan of the Delhi Jal Board, where are the treatment plants coming, where can the interception of this sewage happen. So we use those points as catalysts. That's where we make our difference. And we start to imagine a systematic synergy of slow mobility, of making bicycle and pedestrian paths. We make public parks where there is right now a drain. We start to introduce public infrastructure like markets, like community and cultural facilities, and we make the kind of ecology of the river transparent and present to all the people of the city along the most contaminated stretch first. So first, we deal with the most poor and the most impoverished area. And perhaps this is what the vision starts to look like, that you start to become the river again. You start to make the drain into a river, and when that happens, all this land, which is totally subhuman, which is totally contaminated, which is not worth habitation, begins to improve and increase its quality of habitation. We take what is the negative space, you understand, the negative space of the city, the drain where all these people are living and throwing the garbage and the trash, and we take this space and we imagine this space. We imagine a system of paths, because for 9 months of the year, this is dry. Only 3 months in the monsoon, it has some rainwater. So when it is dry, to stop the people from throwing the trash, how do you create the landscape and the urbanity where people start to claim that space as their own
and not as a territory to be violated. So that becomes a plan which starts to stitch together pockets of different neighborhoods. These are very dense neighborhoods. This area has a population of almost 2 million people. It's only about 3 square kilometers, 3.5. So we start to take all these neighborhoods and stitch together a network which connects these people back to the river. Even in the, this is a reflection on how this process of evolution of the city has changed the original relation between the people and the river. So when the Mughal city was all along the river, the British city was perpendicular to the river, the famous India Gate, and it was never finished because they didn't know how to engage with something that was flooding, going up and down a monsoon river of enormous power. So the city stopped, infrastructures were placed, trains and power plants and cement plants and other things, and the connection is lost. So even one of the reflections was how you stitch back urbanistically even the New Delhi piece that is supposed to be in proper conditions of public space to reconnect that to the river and to the heritage, this fort, Purana Kila, that is an extraordinary fort that is completely in the back of New Delhi in between the derelict abandoned floodplain and the New Delhi that is stopped and closed here. So this is how this space could look like. It's really interesting and it's worth the reflection about the power of creating scenarios for changing behavior. So showing these images in which we can explain how this could look like sparks the imagination of people in the government and so on. So we have found out that the power that we have as architects imagining scenarios is extraordinary. I've never seen that much. If we take seriously which are the issues in the place, it's not our thing, it's the thing of the place. So the complexity of this includes the waste management, the trash system that is completely, it's a really interesting situation now with a whole society of waste pickers that are living on that. So how do you adjust a system that is not functional but has an enormous capacity? Because in fact, India has an enormous percentage of recycling, but still trash is everywhere. So how you use that power of a whole society of waste pickers to make a functional system. So it's a completely new design that is not a kind of industrial system. And to have and to show that you can manage trash in a visible way, in a transparent way, but in an appropriate way. Same with the heritage. For many years, the heritage of Delhi has been abused, of India in general. So now it's like frozen and nothing can happen. So, well, next step, now we have stopped the abuse. Next step is how we reuse the heritage, or how we deal with the floodplain and how we deal with the infrastructures and the water that goes up and down and the farms and the restoration of the floodplain, the ecological restoration in which you, in these commons for the city, we were imagining not these commons, is for the river, is for the agriculture that now is a poisonous agriculture, and is for the city as a park. So how you deal with these three ingredients, how you solve the situations of neighborhoods that are not properly equipped with facilities, to add the facilities and to reuse areas that now are completely abandoned, or how to design housing that is adapted to the cultural and the needs. For instance, we were seeing in an area of dairy, me paso al castellano, granjeros que tienen en la ciudad vacas, lecherías, digamos, ¿no? Bueno, se estaban construyendo para esta gente que está en unas condiciones fatales y en un gran nivel de contaminación, apartamentos, torres de apartamentos de 9, 10, 12 pisos. Va a fracasar. ¿Quién sube las vacas al piso 12? Digamos, ¿no? O sea,
La vivienda social se tiene que reinventar, digamos, para las condiciones del sitio. Esta gente no va a poder vivir en el piso 12 con las vacas. Por lo tanto, ¿cómo encontramos los modelos que adaptan las condiciones sociales, las condiciones culturales, las condiciones de necesidad vital sin aplicar plantillas, ¿no? O utilizar sistemas muy sencillos como entre dos puentes colgar una nueva infraestructura peatonal para mercados y acceso al agua. E imaginar que en un momento dado el río estará limpio y se podrá usar, porque hay que ver ese optimismo, digamos, se tiene que ver. Insertar pequeños edificios con múltiples usos, con espacios de tratamiento, o solucionar un tema clave que son los crematorios, que es algo tan fundamental para la cultura hindú, y que en este momento los cuerpos se queman en unos hornos eléctricos que parecen más de Mauthausen que de la cultura propia. Esto es una imagen que llama extraordinariamente la atención. ¿Cómo se recuperan las prácticas tradicionales sin que sean ecológicamente problemáticas? Espacios de marsh, de marismas, que están cada vez más, digamos, coartados, digamos, por el crecimiento de la ciudad, llenos de basura, y cómo reutilizar las plantas de tratamiento de agua como lo que ahora son. Hoy el río nace en el glaciar en Yamanutri, en el Himalaya, pero desaparece en Delhi y vuelve a nacer en Delhi. Y los nuevos manantiales de Delhi son las plantas de tratamiento de agua. Es la realidad, digamos. El agua nueva sale de las plantas de tratamiento de agua. Por lo tanto, ¿cómo hacemos que estos manantiales sean los mejores posibles, el agua más pura posible, ¿no? ¿Cómo cogemos estas plantas de tratamiento de agua y utilizamos las marismas y otros recursos verdes para generar la máxima calidad de agua posible para estos nuevos manantiales de agua del Yamuna? So I think it's fair to say that in the last 5 years, what we have done is made the public conversation focus on public space again. I know for you living in Barcelona, this is probably very natural to you. This is simply the rhetorical engagement, because your city already exhibits the evidence of that engagement. But for those of you who have come to India, and you have seen it yourself, this is a very new thing. Because in India, we have been so focused on poverty and alleviating poverty that we have actually forgotten to zoom out and understand, well, the implications of poverty are mostly not about just being poor, but it's also about having a poverty of imagination for what your future ought to be. So I think what this project has achieved in the last 4 or 5 years of research is to now say to the government, to the diplomats, to the public agencies, and to the international community, but most importantly to the citizens of a democracy in India, this is your time, this is your place, and that place must have character. Gracias. I must recognize that it's very nice, the project of the town that you are showing to us. Because, you know, all this drawing, you know, is showing a new town, a completely new town, you know? Yeah. And that's, you know, is important that your project can be implemented properly. Because even if you only arrive to 80% of the project, it seems to me that it will be a big improvement in the life of the people in Delhi, not? Well, actually, if we arrive to even 1%, it's already a big improvement. One thing I want to say, and being here, is that the capacity of big visions to transform is enormous. And I would like to say this because when I'm going outside, Barcelona is a reference for big visions that arrive to the scale of the person. And it seems that we have lost the faith, hemos perdido la fe, digamos, en lo que la visión, digamos, arquitectónica y urbana es capaz de hacer. Y esto es, digamos, una apuesta, digamos, una prueba de que la gran visión, digamos, es lo que excita la imaginación y lo que digamos,
permite las grandes transformaciones, y hay momentos en que la gran transformación es la única opción. The ambition is necessary. Perhaps we forget, we are forgetting the need of ambition in every single project, not? But let's say that we hope from Barcelona, we hope that you will be successful, because for us, you know, the question of helping developing countries, good, even if India is not properly a developing country, because, you know, you have plenty of projects in technology, you are very advanced in plenty of items, you know. But, you know, in this case, the biological questions and the health questions and the sustainable cities is a big problem for you, and you must combine economic development, technology and safe towns. And that is also a question that is very interesting for all the humanity, not just for the Indians or the Delhi inhabitants, but for all of us. Because, you know, if we don't support sustainable development at the level of the European Union and so on, we will found finally, you know, a world that is not anymore sustainable for everybody. And that's a question. Well, I mean, it's important to remember, for all of us sitting in this room, this is not my problem because I live there and I carry an Indian passport and my children are growing up there. This is your problem too. If 1 million people in Barcelona throw this away today in the recycling, imagine if 1.5 billion people in India also throw this away. Your ocean is not clean. Your fish is not clean. Your water is not clean. So you and I are sharing territory. Yeah, it feels far away, 3,000-4,000 miles. That's not so far. So I am only saying that what Iñaki and I are doing is we're saying this was Barcelona's problem. We figured out how to solve it. This is now New Delhi's problem. But it is all of our issue. It is all of our right as citizens. Otherwise, you have other problems that start to knock on this door and other doors that are very uncomfortably close. So we must work together. And we must share these visions. We must criticize these visions. We must critique them, interrogate them, and put them back out. But I think these are shared visions. First of all, congratulations for the amazing research and the project. It's amazing. And it's amazing because... Say again. Congratulations for Iñaki Pankaj for the amazing research and the project that you have been developing the last 5 years, which is a lot of work. And congratulations for the methodology, because this new you have been mentioning now, no? These big visions of the cities in terms of changing radically the ecologies and the territory and the behaviors is a key point, no? But one question, probably you were mentioning now, no? To be critic a little bit. Probably we have the technology, we have the ideas, we have the designer, we have technologies, but how we are going to be able to change the behaviors of the citizens in order to not throw out the waste, in order to be attending the commons? Have you planned this? Is this related within our policies or public educational programs? I guess this is the key point. Have you planned this? Well, I mean, I think it's an excellent question. So thank you for asking. We were talking earlier about how India is a remarkably progressive and robust democracy. And just in my lifetime, I'll give you some examples of where I think really extraordinary change happened in very, very short time. In the 1950s and 60s, infant mortality in India was very high. So families would have 5, 6, 7 children because they knew that one or two of them may die before they reach even 10. But by the 70s, it was clear that this was improving. Children were living longer. So for 4 or 5 years, the government launched
probably one of the most successful democratic family planning public relations program. China launched a separate program. Law, one child. India, no. You always have a choice. But we tell you why. Have two children is really good. Three, four, and we show you how economically it causes you problems and how socially it cannot afford it. In 10 years, it totally changed the number of children being born in India across the economic spectrum, not just the wealthy, not just the upper class, even the poor. In the 1990s, when the pollution of air in Delhi started to go up, the government proposed to change the entire public transport system from diesel buses to compressed natural gas. They did this in 2 years for a city which then had 12 million people. Unbelievable. When I was growing up in Delhi, we didn't have telephones. Maybe for 1,000 houses, there was one telephone. Today, India is the world's largest user of Wi-Fi technology and data on mobile telephone. Poor people who make €5 a day are using a mobile phone to do banking. So transformative change is in the DNA of our country. So I think that I am very optimistic that these are big visions. They have to be communicated clearly, and then you wait and watch, because people are intelligent and they know the alternative. But I think this is very obvious to me. I've done a project in Bangalore. I finished a building for a multinational company, a German multinational company in Bangalore. For Congratulations, EMP. You finished. Yes, yes, and it's one of the most ecological building in Bangalore, so I'm very happy about that. It's also a small participation on this, what you're saying. What I've traveled all around the world through my life, and what amazes me from India is the huge amount of people that it's continuously around in the cities. It's amazing. I mean, you can't compare it to anywhere in the world. And people move for 2 liters of water a day or for some flour, and they move all around just for a very, as you said, for $5 a day. I totally agree with you that it's a very strong democracy, and you're very proud of it. You feel it. You feel it that India is very proud of her democracy. Also, they have a very weird relation that Iñaki pointed out about the colonization time. It's very weird because Indians are very proud of how they are, and they don't want to talk about of the colonial era, time very much, because they feel that they can do it all the same or better than the English. But this, for example, I've been to Bangalore like 10 times in the last 4 years, and when I talked to this German CEO of the company, he said, "Gim, if we did a park like the ones you have in Barcelona, just because of the amount of people that is going to use it, in 10 days will be very difficult to maintain." And I mean, when I see all these images in the project, and for example, this is in Delhi, these photographs. Yeah, it's a Habitat Center in Delhi. It's a public exhibition. It's quite empty of people because all where there's some before, movement. This was before the opening. Yep. The morning before the opening. It's not yet finished. Yeah. But I mean, this huge amount of people needs to use things. They are aiming to use these public spaces, but you see some in Bangalore, in Bangalore is a very modern city, but if there is a park that's new, when you see it, it's already not maintained. So it looks like there's money to construct it, but there's no money to maintain it, which is not because the public authorities don't want to maintain it. It's because it's almost impossible for the huge use that this park is. I appreciate your observation, but have you been to see the new metro in Delhi? No, I've seen the metro in Bangalore. So the Delhi metro is only 15 years old. It is used every day by 12 million people. I know from my friends from Europe and America, including Iñaki, who has been on it,
that it is cleaner than the metro in Barcelona. Now this is public space. This is a public metro station and a public metro system. I think what has happened is that as the circumstances and the economic and educational awareness of the people of India has risen, as literacy rates have risen, their ability to sustain and safeguard and protect that which is given to them at a high quality is very, very good. I know we are working as architects. I also have an architecture practice in Delhi. We are designing a museum for a World Heritage Site in Delhi at Humayun's tomb. And the Aga Khan Trust for Culture, which opened a 90-acre park for the public next to Humayun's tomb, the park is spotless, meticulously clean. Why? Because the first day when you open the gate, you don't tell 200,000 people, now you come in and you do what you want. You spend the first 3 years, 10% of the budget is the stewards of the park. They walk around, they talk to people, they say no trash there. You are acculturating the people to learn to use something that they have never had. It's very simple. So I think that it is maybe wise to imagine that giving the project is not enough. Giving the project with some 2-3-4 year acculturation is a more sensible, intelligent way of inserting a long-term reform. I think nobody appreciates being told what to do immediately for free and now. No. They are people. They have old cultural practices. Why? Because they had no other opportunities. Now, we change this. It's evolution. Yeah, it's interesting when we go every year with the students, it's a lab that is changing the people of the lab. So it has other problems. But so we go every year, several times, but one with 15 students. We never go to the Taj Mahal. Never. They wanted the first time. They said they were going to rebel and go, and they forgot it in the moment that they got into Delhi because it's so intense. But what we do is we go to Chandigarh. We go to Chandigarh and we visit a city that was designed for the people. And the park around the tank in Chandigarh is perfect. There are trash cans that are used, it's clean, nobody throws anything to the lake, it's perfect. So it's a test for the students to understand, well, this is not given. It's not that the Indians do not know how to relate. No, they do know if the condition is the appropriate condition, if the space is well designed, if the space is well connected, if there's visibility, if there's transparency, if there's share, if there's a sense of commons. And it happens. Chandigarh, the public spaces of Chandigarh are perfect. And the park around the tank is beautiful. It's incredible. They say, look, it's not that it's impossible. Hola, voy a hablar en castellano porque me expreso mejor, ¿vale? Perfecto. Vale. Bueno, me parece súper interesante que estéis planteando este camp acultural a la gente, porque igual que el señor de Ayarante, opino lo mismo del uso del espacio de la gente que no tiene nada, ¿no? O sea, creo que, bueno, no hay una cultura de cuidar los sitios en India, y me parece que si en esto sois optimistas, estáis haciendo un gran esfuerzo. Y entonces, dando por hecho esto, mi pregunta respecto al río es que hay un problema de base, aparte de toda la mierda que se tira por parte de la gente, y es de las empresas, y todas las empresas textiles, y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, me imagino que en los años de investigación esto también lo habéis tratado, pero no lo habéis contado, y me interesa bastante. Sí, hay un tema de... Hay un tema importante de polución industrial, de polución de los mataderos, digamos, y de polución también de los fertilizantes, porque el fertilizante es básicamente gratis, digamos,
Por lo tanto, se usa una cantidad brutal de fertilizantes que van a parar al freático y que por escorrentía van a parar también al río. Por lo tanto, sí, sí. O sea, hay una parte muy importante que también es polución industrial y polución de mataderos, mucha, de curtidos también. Aquí no tenemos los datos, pero sí, es una parte importante del tema. But I think what's also happening is that the legal system is becoming, with technology, more transparent. So when you have polluters who are from industry, who were previously very powerful people, maybe even politicians, they were always protected. Now, I can go and say, your drain is producing the toxic chemical. I take a photo with my cell phone and I put it on a website. So everybody is seeing, he's a politician, but his drain is polluting my river. So I think technology is a very powerful complement which can be used to protect democracy or to abuse it. And I think we are also learning these tricks now. Some from you, some from the Americans, some from ourselves. Hi. I think it was Iñaki who said that there was a preview of 2028. Of all the municipality being covered by either concrete or asphalt. And my question is, with the project of building this green infrastructure not only on the sides of the river, but also luckily in the spreading throughout the city, where will this concrete and this asphalt go? Are you planning, or did you plan increasing the density or just relocating that growth to other municipalities? So what we are studying is how to create one of the many issues is how to create a system of green corridors that are able to link green spaces that now are isolated, and how to put in value the agricultural crown around Delhi in order to stop this sprawl. The city is still expected to keep growing for a few years more. The way that it's growing, that is basically in a very extremely high density but very spread out, should be changed in that sense. So thinking in how you connect the new road system that is planned with metro and the extensions of the metro, and then how to plan the growth in a way in which density is allowing to be efficient, because it's one of the, for me, one of the most surprising things is the combination between extreme density and people really touching each other with wasted lands, even in the very center of the city. The same combination of Delhi, a city in which very wealthy people have slums in the door, which we are not used. We are used to cities in which you find zoning, no? Then there are bad areas and good areas. In Delhi, you have people living in extreme conditions in just 1 square kilometer. So this is something that I'm still trying to understand, to be frank. No? But also there are many opportunities. Delhi, as some of you may know, is seismic zone 4, which means for earthquakes, it's very dangerous, extremely dangerous. Most of Delhi is built to a height of 8 meters, 6 meters, 10 meters. But even if we have an earthquake, which is on the seismic scale 6.3, 6.4, 80% of these buildings collapse because they are built very poorly. So I think if you're intelligent and you say, okay, this project also has the opportunity to look at a very dangerous existing typology, buildings that are literally at risk of collapse in earthquake, and we start to say, no, we can make 20 meters or 25 meters tall very easily at a quality which is much more earthquake resistant, then you also start to cluster, you start to aggregate, and you open up areas. If our dean is allowing me, we will close the discussion today.
thanking very much Iñaki and Pahab, the presentation she made, and we will help them, if possible, you know, to found the real financing for the project, because that is the question, that is the basic question. We will try to inform favorably to all international organizations, and even if we can help, you know, to convince the Indian government, no? We will try with our government, you know, to advise our ambassador there, you know, to help you in the development of the project. No? We will hope that Virginia University and Tulane University in the future will also contribute with you, like them make at this stage with your project, presenting this nice, very nice book, but trying that it will be not only a nice book, but also the development of a very nice project. Thank you very much. Again. Gracias. 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 Tenemos un poco de drinks aquí fuera. Gracias.